can't believe I'm holding the key to shaking up Mondstadt's entire wine industry in my own two hands! I can just see it now. The more alcohol those drunkards consume, the more sober they'll become! I wonder if it could also be used to turn water into wine? Alternatively, a strength-enhancing potion could make it so that Pinewood could take down an Abyss Mage all on her own. How are we supposed to make a potion like that? The pain from walking on all that rough terrain, it's like it was never there. With this in my arsenal, I bet I could deliver 200 orders in a single day. Excuse me. Coming through. Coming through. Jerry, your shipment's here. Need a bit of letting out around the middle. No, just ran into a bit of trouble. It's up to me to decide who I want to be and to cut my own path. No one can tell me what to do. Let's go, Tomato. Delicate as silk. Next customer, Despina's on the case. Is Fiori here? I'd like to return my outfit. What kind of rag are you trying to sell us, huh? Ugh, you didn't get bought out by my competitors, did you? Mierda, estoy muteado. Pero gente, avisadme de graciaos. Avisadme de graciaos. ¿Primer código ya? Bueno, pues apuntad el código. Gente, estoy silenciado y no me decís nada. Estoy silenciado y no me decís nada. Que me he dormido, gente, que me he despertado. O sea, idealmente llegaba tarde al directo. O sea, le he dado a grabar porque se me había olvidado y todo. Me he despertado 5 minutos antes del directo y he tenido que encender el ordenador y todo. Ahí tenéis el primer código. Ponerlo por el chat, gente. Joder, qué velocidad. O sea, me quedo muteado y no decís nada. Sois unos cabrones. Y esto luego queda resubido para YouTube. Me cago en la leche. Soy malas personas, gente. Voy a poner los códigos por Twitter. Welcome back, travelers. I'm sure that everyone's keen to hear more about cuando the new version. Algo importante, lo diré, ¿vale? Let's get on lo with it lo then. Voy Unsurprisingly, si no our first bit of information relates to our newest character, Chiori. Woo! Huh? It's just a piece of fabric? Huh. Why was it in the box? Whoa, it's actually really beautiful. Sí, están hablando de la caja de Kirara. Me parece que va a ser el evento principal de la versión, ¿eh? She probably uses unique fabrics. Es verdad lo del tercer banner. Es verdad. I thought that Chiori left a really strong impression at the Fontanalia Film Festival. Yeah, definitely. Te puedo contar algo surrealista que me pasó ayer a la luz de la noche. Venga, cuéntamelo. Mientras hablan de a ver qué viene. She seemed firm and decisive. Es verdad, hoy era el tercer. No se ha vuelto a hablar del tercer banner. I also get the impression that she's not afraid of going after what she wants. Yeah. It must have taken a lot of effort for an Inazuman to become so successful in the Fontaine fashion. Me acabo de despertar, no me ha dado tiempo a poner nada, gente. Her success was based on a lot of skill and talent. Mm-hmm, you know it. You all seem pretty familiar with Chiori already, but you might not be aware about her combat abilities. Hace más de un año que no veo un live stream. Yo casi me duermo. Tengo el pijama puesto, me he puesto una camiseta corriendo. It's up to me to decide who I want to be. Vale, aquí nos presenta. Hostia, van como muy rápido en el live. Es cosa mía. A ver, vuelvo a repetir lo que dije ayer aquí en directo. Chiori está bastante bien. O sea, quiero decir, está muy bien. Lo que pasa que los personajes que vienen están. Sí, recién empieza y recién me levanto. Chiori está bien, lo que pasa es que vienen personajes detrás bastante tontos. ¿Cómo funciona Chiori? Pues así a grandes rasgos, ¿vale? Os cuento así rapidillo. Cut above the rest, if you will. Yeah, and I love her animations. They're so sleek. Yes. Yeah, super stylish. Major style points. I love her swords. They're super, super cool. I want to add them to my own collection. Así, en grandes rasgos. Did you see that during her burst? She actually tira marionetas. Yes. Oh, yeah. Tiras unas tijeras. Te mete una pasiva de que las tijeras te ayudan a ir pegando. Bueno, aquí lo vemos. Estos son los ataques básicos. Pega como con dos espadas. Una parte, o sea, una es tu espada.
y otra es una parte de una tijera, ¿vale? Está bastante bien porque solo le pones, o sea, han hecho un personaje de dos espadas simplemente equipándole un arma, ¿vale? Hombre, Yuer, que esto va para YouTube, que me salta el copy. Que esto va para YouTube, hombre. It's like she has an aura that proclaims to everyone. This is fashion. Mola, porque es eso, con, ¿no ves? Tiene como unas tijeras. Yeah, o sea, no totally. Es que sea una parte de tijeras, pero es como que ella hace las tijeras, las espadas. Aquí mete las marionetas, que es la elemental, ¿vale? During her elemental skill, ahí lo veis. Chiori summons Tamoto to attack her opponents. Y luego se le imbuía en Geo los golpes, uno de los golpes, que parece que brilla, o era lo del bono que te dan, que vayan atacando después. Wow, it's so intricate. Maybe she could expand into a new industry if she wanted. For sure. When her elemental skill is held, Chiori can adjust the direction of her dash to attack enemies from multiple angles. And as an experienced businesswoman, Chiori knows how to capitalize, ¿vale? on favorable conditions. Y con constelaciones te permite poner más. O sea, más. Una o dos más, ¿vale? Era. Que las marionetas te ayudan como a ir pegando, ¿vale? Que es, ¿cómo lo diría? Golpes estas que van metiendo ellas, como cortes adicionales que van metiendo ellas, ¿vale? So it seems like you can even switch your active character by using her skill. A little assistance seems to save her a lot of trouble. Oh, absolutely. Chiori doesn't like to waste her time on them. El mensaje de lo del sueño. Vale, esta es como la ulti, ¿vale? Que es pues un corte grande que hace a un enemigo. Y luego, ¿habéis visto lo de que puedes como lanzarte hacia arriba y cambiar de personaje en el aire? Eso mola mucho. Mola mucho. Ahí está la pasiva. A ver, mientras pasiva, te cuento rápido resumido. Quería tirar por Sparkle y me salió. Ya que tenía asegurado, ahora bien, tiro otro 40 de eso para perder el 50% que me salió el Yankee. Ya tengo a Wally y Yankee de 4. What? Well, maybe not. Oh? Chiori tends to run into a lot of trouble. It might be because of her blunt personality, but unexpected problems often arise, no matter how much she tries to avoid them. Sí, lo que pasa es que un sub-DPS de Geo no te aporta ningún elemento para hacer reacciones, que es lo malo, ¿sabes? No, yo no quiero sacar a Chiori porque yo estoy ahorrando todo por Arlecchino. Chiori is an unconventional designer with a clear vision. She isn't afraid to go after what she wants. Yo tengo gente, o sea, la gente de YouTube que estoy viendo esto resumido, me he despertado literalmente, no broma, 9 minutos antes del live. Lo estaba contando al principio cuando estaba silenciado. 9 minutos antes del live. He venido corriendo a encender el ordena, preparar todo lo del directo, o sea, todos los programas del directo, abrir directo. Chiori's Story Quest, the Sasori chapter, will become available in version 4.5. O sea, ni se ha despertado el ordenador todavía. Travelers will be able to accompany Chiori as she confronts unexpected challenges during Vontaine Fashion Week. How curious. What kind of challenges are there? Una comparación entre las recompensas de Genshin y la del juego que está ahí por el aniversario. No, si eso pasará, pero cuando sea. Cuando sea el aniversario del Star Rail, porque dicen que es la semana que viene, pero como la versión dura una semana más, la del Star Rail, no sé si lo harán la semana que viene. Oh, so Kirara is one of Chiori's clients. Vale, te meten la nueva misión de historia de Chiori, no hay misión de Arconte nueva. Oye, el ventilador del ordenador está durmiendo. Actually, travelers won't just be spending time with Chiori. Lynette's hangout event will also be available in version 4.5. After travelers complete her quest, they'll receive a special reward. Esto la gente que me sigue en YouTube ya lo habrá visto, que también está. Oye, el ventilador. Oh, this is a pretty interesting tool. You can draw a random number from a hat when you interact with the fatometer. So if travelers are ever stuck on a decision, they can use the fatometer as an interesting solution. Ya, yo te digo, es que tengo mucha ganas de ver el gameplay de Arlecchino, a ver cómo es. You might run into a situation where multiple people want to use the same character. But you can decide a winner by drawing a random number with the fatometer. It seems pretty convenient, right? Yeah, mm-hmm. For sure. Especially if you're as easily overwhelmed and indecisive as I am. If you have a lot of content to explore, then you can even use the fatometer to decide where you should start. It could save you from going back and forth. ¿Para qué me pasáis el enlace para canjear? How about we try the fatometer and see which number it gives us? Ooh, me first. ¿Qué pasa con la recompensa? Have we decided what the numbers mean?
Oh, que nos va a regalar 15 deseos. No, whoever draws the largest number gets to introduce the next piece of information. Ooh. Okay. Though I think I'll be sitting this one out. Pero ¿para qué quiero copiar? Tengo que copiar luego los códigos cuando vayan saliendo. ¿Para qué quiero copiar el enlace de regalar, o sea, de para canjear códigos? Ese es el enlace para canjear los códigos de Genshin. Que se te olvida canjear. No, 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 me meteré en Genshin luego a canjearlos. ¿Por qué estás sacando cartas? So close. Con números. Well, it seems like Zach is the winner. Take it away, big man. Vale, y el ganador es el que tiene más. ¿Y qué pasa? We'll have event wishes. Vale, aquí vienen los eventos. ¿Se viene el tercer banner o no? Chiori y Ito con el nuevo arma de Chiori. Esto es la primera fase de banners. Here's a small spoiler for you. The new 5-star sword comes with a defense bonus. So it's not just a good weapon for Chiori. It might also work for Albedo. That's something that travelers will have to try out for themselves. ¿Qué han dicho de Albedo? And Kazuha will also rerun in the second half of version 4.5. Nubilet y Kazuha, segunda parte de banners. Either of them interest you. Oh, and that's not all. It looks like we also have information about a new type of wish. The Chronicled Wish. What's that? Yeah. Let me explain. A new type of banner will be available. Nuevo banner. Acaban de decirlo. Un nuevo tipo de deseos. Will allow travelers to obtain a variety of characters such as Klee and Diluc. Puedes obtener Klee, Diluc, Jin, Eula, Mon, Albedo. O sea, están metidos permanentes con los promocionales en un banner nuevo. Y con las armas de los personajes. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Nuevo banner. O sea, literalmente esto es lo más interesante de la versión 4.5, ¿eh? Pero ¿cómo que un nuevo tipo de deseo? Es que ha dicho Wishes. A lo mejor se refiere al banner en sí. No creo que sean, no es, espero que no sean deseos diferentes, ¿eh? Ya estará la piedra del lobo, ojalá me tocase, ¿sabes? Seems like a great opportunity for travelers to make up for missing out on certain characters. Pero no está la de Eula. Yeah. No está el arma de Eula en este banner. These new banners will only feature 5-star characters that have had at least 3 character event wishes. Habrá que leer a ver cómo va el banner este cuando salga, ¿eh? O sea, habrá vídeos del bannercito este nuevo. More details about the Chronicled Wish banners will be revealed in an official announcement. Ah, es verdad, la hora de los pinos es la segunda, cierto, cierto, cierto. No sé por qué mi vista ha saltado la lápida del lobo. To make it easier for new travelers to explore Teyvat. We'll provide more details later on in the program. Okay, we've just finished the event wish section of the program. Let's take a short break while we display the. Vale, que después del programa se verá algo de información y todo eso, así que lo veremos. Aquí viene el segundo código. Cuando vayas tirando... Es que no sé qué... Habrá que ver la información del banner. Esto me lo quiero ver detenidamente y luego habrá vídeo en el canal sobre el nuevo banner. Segundo codiguito, ponedlo por el chat, gente. Estamos muy poquita gente. Es que me he despertado 2 minutos antes. Hay gente que se creía que no iba a hacer... Hay gente que se creía que no iba a hacer el directo hoy. Porque literalmente ha empezado el live y yo no estaba casi. Tercer banner, gente, confirmado. Banner con Albedo y demás. Y es como un banner regional, lo habéis visto, ¿no? Que todos eran personajes de Mondstadt. Welcome back to the version 4.5 special program. Let's move on to the next bit of content. Ooh, let me see here. Ya, es que me he dormido, gente, pido perdón. Vale, aquí vamos con los eventos y cosas de esas. Glass and the color of the liquid. Hostia, son muy pesados los teléfonos, has something to do with alchemy. And judging from our surroundings, maybe Mondstadt is also involved? Bingo. Next, we're introducing an event that takes place in Mondstadt. It's an alchemy event. Yay. As the city of Mondstadt continues to develop, its leaders are busy with planning for its future. Uno de los eventos de la versión. The Knights of Favonius have always been conducting alchemy research, and they've been looking for a way to showcase their results. Como que tienes que hacer alquimia, o sea, mezclas y demás. Open a potion shop. The people of Mondstadt can learn more about alchemy, and the knights can better understand their needs.
Everybody wins. That sounds super exciting. Yeah, definitely. Especially since travelers will get to run the potion shop during this event. Oh? And what'll that look like? In the alchemical ascension como, event, pues eso, travelers will crafteos, need to cultivate herbs, brew potions, and sell the products to increase the shop's revenue and expand their de business. Minijuegos. So it's a management sim. Ooh, I love that. Yeah, exactly. Travelers who build up their revenue and run the shop smoothly. Y ese báculo es la nueva lanza. Que lo vuelvo a repetir. Me mola mucho el modelo de la lanza. Eso ya es que lo vimos aquí en directo, el arma nueva de 4 estrellas que regalaban en este evento. Es una lanza, aunque parezca que no. Y mola mucho, me mola mucho que sea tan diferente. Sounds pretty neat. Y puedes llevar a tu relajatetera las pociones que craftees para que te den recompensas, parece, ¿no? O no era la relajatetera, era otra parte del evento. Parecía la relajatetera por un momento, pero no. I feel like we don't even need to introduce. ¿Estáis preparados para acariciar gatos? Everyone can understand that our upcoming content is about cats. ¿Estáis preparados? It's like I've returned home. Sí, después de este parche viene el relleno. Hey, wait a second. Sucrose also has animal ears, right? No. She doesn't have a tail. Acariciar gato, gente. Oh, so Sucrose isn't part cat? No comment. Wait, really? She's not? Ahem. We've completely gone off topic. Let's get back to introducing the most important event, the Feline Fortress Ferdicy. The Traveler and Paimon have encountered all sorts of strange creatures during their journey through Teyvat. But this time, they've decided to take some time to visit the familiar cattail. O sea, tenemos tercer panel que habrá que investigar eso bien. Digo sueño por me acabo de despertar. There's no better way to relieve your fatigue than spending time with some cuddly cats. Cat lovers of Teyvat, unite! Meow! To madre be precise, madre mía. This event doesn't actually take place. Toma parte en este evento y gana recompensas. O sea, hay que hacerle como una casita a los gatos. Mira, tenemos durabilidad arriba, estética y algo que tapa el cartel de la versión 4.5. Joder, no hagas chistes con purros y no sé qué. Travelers be able to play with their furry friends at the throne of Meower. But playing with cats la hora de los gatos, Maya. They'll get angry if you do something that makes them uncomfortable. Just do your sí, pues este no era broma cuando yo dije que de lo más interesante que en la versión 4.5 era acariciar gatos y el banner de la 4.5, obviamente. Primero lo empiezas a acariciar, confía en ti. Luego tal, hasta llegar a Inseparable, que es el último rango de los gatos. Bueno, y más cartas nuevas, obviamente. I can definitely see travelers returning to the cat's tail to play some genius invocation TCG after playing with all those cats. Play with the cats, play some cards, play with the cats, play some cards. Suddenly, I feel like there's not enough hours in the day. ¿Qué? Vuelvo a decir. Might be in trouble then. Mola mucho el sistema de cartas que han creado. Lo que pasa que lo tendrían que meter un poco más de complejidad, pero está chulo el TCG. Aside from playing with cats and engaging in card games, the developers also prepared some challenges otro evento. That give travelers the opportunity to show up their skills. Rolling crossfight, in vamos, version 4.5, travelers con slime will meet two guard ¿no? members in Fontaine. One of them is a genius inventor who rejected an invitation from the estándares. Fontaine Research Institute. De que no, pero que no está mal. Lo que pasa que a ver es muy simple el juego de cartas de Genshin, pero que el juego está bien hecho, mola. El de carta, lo que pasa es que sé que la gente de Genshin Impact a la mayoría de gente no le gusta, pero hay torneos oficiales, ¿eh? Del TCG de Genshin, que lo vi el otro día, que de vez en cuando los de Genshin hablen directo y es para un live de cartas. Ah, mira, es un juego esto, no paintball, ¿cómo se llama? Esto de ir tirando bolitas. Travelers will remotely ah, los pueden lanzar, vale, o sea, hay, vale, tienes diferentes tipos de bolas. Mira. ¿Ves? Tienes bolas eléctricas, o sea, tienes de cada elemento. Lo que tiras son slimes, parece, o elemento slime. Ole. Y lo que tienes que hacer es, pues, reventarlos o sacarlos fuera. Using them will net you even more y cada uno de estos días, ¿cuánto durará? Cada uno de estos eventos durará seguramente este cada dos días una fase. Mira, otro evento. De momento no han metido ningún evento de combate en esta versión. Ahora vaya eso este, verás. Vaya, ¿para qué hablo? In previous challenges, you had to wait for the potion to take effect.
Había personajes de Trial. Va a ser de estos que otra vez te da los personajes. Ya estoy en casa. Ya, tan rápido. Time will resume when you move or use any type of skill. You'll enter time dilation mode again once you stop moving or using your skills. Mm-hmm. Yep. Time will stop as long as you don't move after unleashing a skill. It's pretty sweet, right? I'm sure that travelers. O sea, no te muevas después de utilizar tus habilidades. Es como que tiras las habilidades. Travelers will also need to metes la foto, se ralentiza como un poquillo el tiempo. O sea, es parecido al evento como de Najida de ir haciendo. De Najida no, de quién era el evento. Hacías como fotos y le quitaban mucha vida a los personajes, ¿sabéis? ¿Qué reruns hay? Tercer banner ya es. Boca chancla ya, ¿para qué digo nada de lo que estoy en combate? Wait a second, we've just announced a lot of information, don't you think? That's true. Let's take a short break and look at the last redemption code before we continue. Yeah, that's a good idea. Then we'll see everyone on the flip side. See ya. Bye-bye. ¿En serio? ¿Bye-bye? Tercer banner. O sea, tercer código. ¿Ya va a terminar el live? ¡Para esto me he despertado! ¡Ya, es que hay tercer banner! Sí, banner de Mostad. Como llevo diciendo bastante tiempo, parece que es un banner totalmente regional. Y lo dije desde hace 2 años, lo del banner. Madre mía. Ya está bien que me hagan caso, ¿eh? No, ya lo dije, o sea, es una versión de transición. O sea, no esperéis mucha cosa de la versión 4.5. La tocha ya es que va a venir luego... Vale, ya tenéis los códigos en directo. Ahora tengo aquí abierto lo del banner, ahora lo vemos. Mirad. Welcome back. Bienvenido de vuelta. Ah, no, todavía no, claro, quedan decir los cambios estos que hacen. Quedan los cambios todavía. Yeah. After version 4.5, travelers will be able to view a character's talent upgrade materials on the vale, lo de lo que vimos de la charla de desarrolladores de la mejora en el tema de consejos y mejora de talentos de los personajes y lo de la el ayudarte a equipar los personajes. Will be able to refer to this guide by accessing the Paimon menu or pause menu. This guide will provide enhancement goals and suggestions based on pero, levels, como digo, weapons, es una manera bastante sencilla. Talents of your characters. It also takes your maximum world simplemente te dice si tu personaje está flojo a razón de qué le tienes que equipar, más que de las estadísticas que tenga el personaje, ¿sabéis? ¿Veis? O sea, no hay nada de estadísticas, es simplemente equipa, ¿sabéis? Es simplemente equípalo con lo que tienes que equiparle. Ya está. But we also have some external news to share. During version 4.5, Genshin Impact will be teaming up with the Discovery Channel to launch. Ah, bueno, esto es la colaboración que hacen. Tranquilos, no van a meter la skin en el juego. Ahora van y me callan la boca y dicen, basta la skin en el juego. And they'll be embarking on a journey with all the travelers no, out there. No, van a hacer, esto va a ser también como cool, no sé si la colaboración la van a poner como por una web y ves como de exploradores y todo eso. Bastante corto el live, ¿no? O sea, ya está terminando. The album will be comprised of 2 discs which feature over 50 tracks by the HoYo mix team. Vale, sí, todas las canciones que hay, más de 50 canciones. It even includes the music featured in the Lantern Rite Festival and Shenyun's Story Quest. Y también están las canciones y todo eso de Nuevo Año Chino y todo eso. Seems like we've delivered all of the information. Wait, does that mean that we've come to the end of the special program? Oh, already? Yeah. Why so fast? ¿Por qué dicen cómo se llama ya? Ah, no, claro, sí, especial programa de la 4.5 iba a decir, ¿por qué están diciendo ya el próximo live, pero no es este? I'm also really excited for everyone to meet Chiori. I mean, like they met her, but I want them to like meet her, like get to know her. Yes. See her cool sword. Versión pues de transición, por decirlo así. I mean, I'm a little biased, but you versión know. De transición. I mean, I think that's fair. Fair. Yes, very fair. Thank you. I will probably
end up spending a lot of time. O sea, es algo que ya sabíamos. O sea, yo no tenía intencionado ni nada. O sea, de hecho, más y más contento por la parte del tercer banner. Pero lo que es los eventos y todo, ya lo sabíamos que iba a ser así la versión. I had to. That's so good. Bye, everyone. Thanks for coming, guys. Estoy grabando, tengo curiosidad de cuando estén grabando las voces inglesas y todo eso. Lo harán ellos en llamada, imagino. Lo harán ellos en llamada y se lo tienen que pasar pipa. ¿Vale la pena sacar el arma de Chiori? No, si no sacas a Chiori no creo. A ver. Veremos a ver cómo sale. Pues ya terminó el live, o sea, bastante cortito. Nada, la gente de YouTube dejará ahí un licazo. Madre mía, la gente llorando por el chat. Lo han puesto en modo emotes el chat de Genshin. Se ve que no quieren decirle nada. Nada, la gente de YouTube, dale un licazo.